que o Concello e a empresa Flager temos acadado un acordo sobre a petición formulada por a Alcaldía a esta empresa para que o desenvolvemento urbanístico da finca Mariña Mansa permita incrementar os equipamentos públicos da nosa cidade. Tras varios años paralizado y envuelto en la polémica, el proyecto urbanístico de la finca Santa Marina parece que al final verá la luz. La empresa Flager ha respondido a las negociaciones con el Concello con un proyecto de compensación por el que se compromete a la construcción de un nuevo centro cívico y social para el barrio de Mariña Mansa. Un auditorio al aire libre y, lo que es más importante, aumentará en 50 el número de viviendas protegidas. Para nos esto significa un acuerdo satisfactorio, un acuerdo razonable, e que, lógicamente, millora sustancialmente as contrapartidas para a cidade en materia de equipamento social, en materia de vivenda protexida. En septiembre se firmará el convenio que formaliza el acuerdo. Los dos grandes inversores interesados en el proyecto mantienen sus propuestas. El Corte Inglés y Hoteles Esperia construirán en la finca. Una actuación de esta dimensión es clave para a ordenación de nosa cidade, e debe conxugar e debe armonizar os intereses públicos lexítimos, pero tamén os lexítimos dos dereitos privados que nos formulamos e protexamos en nome de toda a cidade.